Hola, somos alumnas del 701 a cargo de la profesora Fanny Wong. Y nuestro tema es... Campo de aplicación de la psicología. Bien, y a continuación les vamos a mostrar un video sobre nuestro tema. La psicología clínica se enfatiza en la búsqueda de conocimientos, así como en las funciones mentales. Su objeto de estudio es la conducta humana. Lucía. ¿Nerviosa? ¿Yo? Sí, algo preocupada. ¿Qué te sucede? No. ¿Nerviosa? Tranquilízate. Doctora, no mira. ¡Mire! ¿Qué cosa? ¡Lo estoy viendo! ¡Mírelo! No, yo no veo nada. ¿Qué sucede, Lili? Yo lo vi. No, nada, Lili. Pero tranquila, cálmate. No, lo vio. Estaba ahí. No, Lili, son cosas de tu mente. Tranquila. No, nada. Estaba ahí. ¡No lo ves! ¡Está ahí! ¡Nada, tranquilízate! ¡Está ahí! ¡No me toques! ¡Suéltame! ¡Está ahí! ¡No lo mires! ¡Está ahí! ¡Déjame! ¡No me toques! ¡Tranquilízate! ¡No! ¡Pero hasta que me toca! ¡Déjame! ¡No! ¡Me está tocando! ¿No lo ves? ¡Me está tocando! ¡Relájate, Liliana! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Entiéndelo! ¡Suéltame! ¡No entiendes! ¡Suéltame! ¡No sucede nada! La psicología educativa es una de las ramas de la psicología que se dedica al estudio del aprendizaje y enseñanza humana dentro de los centros educativos y a su vez estudia cómo las personas aprenden y se desarrollan, a veces focalizando la atención en sus grupos, tales como niños superdotados o aquellos que padecen de alguna discapacidad. Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a resolver los ejercicios de matemáticas y vamos a empezar, cada uno va a empezar a resolver este. A ver, señorita, niña Liliana, empieza a resolver. No sabe. Niña Milagros, vas a hacer el siguiente ejercicio. A ver, chicos, por favor, pórtense bien. Por favor. Chicos, me dan un... Que no sabe, pues no, ya, por favor. Qué bruta eres. ¡Qué cinco! Apúrate, niña, por favor, conforme su compañera está rápido. Niña, por favor, no le hagan bullying a su compañera. Niña, Milagro, ¿qué pasa? ¿Por qué no puede resolver el ejercicio? ¿Tiene algún problema en casa o algo así? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué no puede prestar atención en clase? Yo tengo problemas en mi casa con mi mamá y con mi papá. Ay, quizá eso puede influir en todo, quizá en que usted no se pueda desarrollar muy bien. Lo que le recomendaría es mejor que vaya al psicólogo y para que le evalúe su caso y para que le ayude a resolver mejor los problemas y para que preste atención en clase también. Psicología forense es una rama de la psicología jurídica que se encarga del proceso de administración de la justicia en el ámbito criminal. En la psicología forense se privilegia de la identidad, estudio, análisis de los patrones conductuales del ser humano,
que son hábitos y costumbres. El principal objeto de estudio de la psicología forense es el comportamiento del ser humano delimitado por las leyes del hombre y los procesos mentales que subyacen a él. Ya vas a empezar de nuevo con tus dramas. De todo te quejas, pero no haces nada bien. Si me enojo, es por tu culpa. Tú me obligas a que sea así contigo. Tú te lo mereces. Eres una inútil. Es nada más como tienes la casa, ve tus fachas. ¿Es el recibimiento que me das? Después de que me mato trabajando todo el santo día, para que tengas que tragar. ¿Qué? ¿Esta basura me das de comer? Hasta para eso eres mala, no cabe duda que me casé con una inútil. ¿Sabes qué? Yo me largo de aquí. Ya no me esperes, que me tienes harto. La psicología jurídica se desenvuelve en un ámbito amplio y específico entre el derecho y la psicología, tanto en su vertiente teórica como práctica. Tenemos la evaluación y el tratamiento. Comprende el estudio, asesoramiento y tratamiento de aquellos fenómenos psicológicos, conductuales y relacionales que inciden en el comportamiento legal de las personas. Las funciones de un psicólogo jurídico son: evaluación y diagnóstico a las condiciones psicológicas, asesoramiento a órganos jurídicos, intervenciones individuales o grupales, formación y educación a jueces, fiscales, policías, campañas de prevención social, investigación. Niños que juegan a ser invisibles. La psicología del deporte estudia los procesos psíquicos y la conducta del hombre durante sus actividades deportivas. Esta ciencia aplicada busca conocer y mejorar las condiciones internas del deportista para adquirir un potencial físico, técnico y táctico. Esto, el hombre tendrá un proceso de preparación. Si bien random. La ansiedad hace los movimientos de un jugador de fútbol menos fluidos. Todo se resume a cómo trabaja su cerebro. Cuando aprendemos una tarea, una parte específica del cerebro parece estar más involucrada en el control de la acción. A medida que nos hacemos más expertos en ella, otra parte diferente del cerebro se vuelve más activa en el control de ese movimiento. Y aunque nadie ha hallado una solución infalible para esa humillante sensación, sabemos que la clave para manejar esos momentos de presión puede estar oculta en nuestro subconsciente. El propósito fundamental de la psicología organizacional es comprender, predecir y controlar el comportamiento en el lugar de trabajo. Su tarea es ayudar a las organizaciones a definir estrategias e implementar prácticas relacionadas con el desempeño y el bienestar de las personas en el trabajo. Se hace referencia a los fenómenos psicológicos como el comportamiento, los sentimientos, las actitudes, los valores de la persona y su proceso de desarrollo, pero siempre en el contexto de una organización. La organización en sí, se trata de un grupo de personas que tienen un objetivo común que los mantiene unidos, y guardan entre sí relaciones de conveniencia, para poder satisfacer las necesidades que por sí solos no podrían, dentro de la organización. Y así hemos concluido con nuestro tema. Espero que ha sido de su agrado. ¡Gracias!
Yo soy Lucía.